Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Good evening, teacher. Evening, Carmen. How was your day? Did you have a I good had a day good today? day, thank you. Excellent. Nice that you had a good day Thank you, today. I have a good day. Nice, awesome. Did you work? Did you work today? No, I don't work today. Oh, okay, it didn't work. You stayed home. Yes, I stay in my home today because I am only a student. Oh, you're a student. Yes. Okay, pretty good. And the rest of you? How was your day? Was it a good day? Yes, I consider I have a good day because this day watch good series. Oh, really? Good series, both in English. In English with subtitles and the audio in English. Nice. That is a good way to practice. And yes, nice that you're doing that. Is there Thank you. anyone new here? ¿Hay alguien nuevo? Any new student, or you were all in the previous modules? I am a new student. Oh, you're new, Fernando. Welcome. Yes, because thank you. Yes, because it's my first in English corporative. Okay, so it is the first time that you participate in English Corporativo? Awesome. And Yes. the rest of you? Any other new student? Edson, Karen, Samuel, Angelica, David. Oh, you were in the Hola, teacher. previous Good module. evening. Good evening. Good evening, teacher. Es whole student. Oh, you were in the previous module, so you're not a new student. Yes. Okay. And the rest of you? There. I was in the previous course. Okay, nice. So I think that most of you probably were in the previous modules with us, but we have a couple of new students as well. So my name I wrote in the chat before the class. My name is Flor Idalia Guerrero de Flores, and I'm going to be in charge of me and assisting you in this module. So it's a pleasure to meet you. I also sent a PowerPoint presentation before the class, which is that we're going to use it, and also the material that you were supposed to download from the platform. So those are the two documents that I sent before the class. And as no, there are a couple of new students here, I'm going to make a short review of the things that we are supposed to be covering in this program. Let me share my screen. A little bit about information about your facilitator, which is me. Tengo formación académica. Mi formación es profesorado en idioma inglés, el cual lo culminé en la Universidad de El Salvador con un diplomado en didáctica y planificación que tomé en el ITCAF PADE. En cuanto a mi experiencia laboral, tengo de trabajar en Regal en inglés corporativo 4 años, poquito más, más de 2 años de experiencia en el área de call center. Eso fue por la pandemia. Me metí a un call center. Pero sí, desde el 2005 que me gradué de la universidad, me he dedicado a las clases del idioma inglés. So, ya tenemos un ratito en esto y es pues lo que de verdad me gusta hacer. Tareas y evaluaciones para los nuevos. Las tareas se encuentran en la plataforma. Tienen que desarrollarlas todas. Pueden adelantarse
No hay como un límite de tengo que hacer esto y esto y esto. Lo que se espera como avance mínimo para la segunda semana son 4 semanas de clases, pero tenemos 5 secciones que cubrir. De esas, las primeras 3 se espera que estén finalizadas para la segunda semana de clase. Para la clase número 8 ya tenemos que tener completa esas 3 secciones y el midterm exam. Todo está en la plataforma. Ya vamos a dar un pequeño recorrido por los nuevos compañeros. Fernando, dígame. Quería preguntarle esa plataforma que menciona, ¿a dónde está? ¿Recibieron un enlace? Con un, bueno, en el enlace recibieron muchos enlaces, ¿verdad? Uno es para unirse al chat de WhatsApp y la plataforma que les estoy mencionando. Déjenme ver si no la cerré. Bueno, sí la cerré. Ya la vamos a abrir. Pero sí, debieron haber recibido un enlace para la plataforma. Sí, tendría que revisar porque me han mandado bastantes enlaces. Sí, hay uno que es para la plataforma. Entonces, uno de esos, pues, tiene que poner su usuario ahí, alguna clave. Carla, dígame. Con respecto a lo que el compañero está comentando, a mí me las mandaron el día de ayer, mandan un mensaje por vía WhatsApp y ahí les explica primero los requisitos, ¿verdad? Luego mandan en lo que es un link de YouTube para ver los pasos para registrarse en esa plataforma. También la pueden descargar en la App Store. También está disponible en App Store. Y también ya en la parte final ahí aparece lo que es lo de Zoom, ¿verdad? Lo de la reunión, la contraseña y todo eso. Pero sí, en ese mensaje que nos mandaron, ahí aparecen los pasos y dónde la podemos descargar. Sí, muchas gracias, Carla. Me parece que vi un mensajito ahí. Entonces hay que revisar. El grupo de WhatsApp es muy útil también, así es que pues por favor, ¿verdad? Pues unirse al chat, eso le va a facilitar pues para estar en comunicación, información, procedimientos, ayuda. Ahí estamos a la orden. Gracias por ayudarnos con esa información. ¿Alguna otra pregunta? La plataforma cuando ustedes ingresan se ve así y pues como pueden ver son 5 secciones. Al terminar la sección número 3 tienen el midterm exam. Ese tiene que estar finalizado a más tardar en la clase número 8, ¿verdad? Para como avance mínimo esperado, pero ustedes se pueden adelantar si gustan. Y cualquier duda con los ejercicios, pues pueden preguntar. Los ejercicios también los pueden corregir. Déjenme que cargue acá para mostrarle dónde están los ejercicios que van a hacer. Bueno, ahí está cargando. Ahí pues tenemos algunos videos. De acá también pues se descarga el manual. Aquí está el Student Manual. Si usted le da clic ahí, lo lleva al manual que es en donde pues tenemos los contenidos y los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Este es el manual educativo. Comenzamos en la sección 1, la cual se llama It's a Very Exciting Place. Pues aquí pueden descargar el PDF y si ustedes tienen la posibilidad o a bien imprimirlo, pues bienvenido. Y si no, pues siempre tener su cuadernito por ahí para que anoten, para que desarrollen los ejercicios. Entonces, este manual también yo lo descargué y se los mandé al grupo de WhatsApp. Como pueden ver, pues empezamos con los adjetivos para describir lugares y ahí está. De esto, pues hay algunas conversaciones, pero pues no están los audios acá. El material que yo tengo es una versión adelante. Entonces, por eso tal vez puedan ver ustedes algunas diferencias y por eso es que yo les compartí también una presentación de PowerPoint. En esa presentación tenemos exactamente el mismo contenido,
nada más que es una versión adelante. Tal vez puede que alguna palabrita sea diferente, pero es básicamente lo mismo. Y lo hago así porque, como pueden ver, aquí tenemos una conversación. It's a very busy day, pero pues no tenemos los audios disponibles. Así es que pues por eso yo les mando la presentación, el PowerPoint ese. Y luego les comparto, hacemos los ejercicios de audio, hacemos ejercicios de listening y pueden variar poco de lo que está acá. Pero todo es apegado a los contenidos de acá. Como les digo, es el mismo libro, nada más que yo uso una versión más adelante. Y esto, como pueden ver, bueno, aquí volvemos al curso para ver los ejercicios que ustedes van a desarrollar en cada sección. En cada sección tienen unos... ¿Por qué me tarda tanto esto? Sigue cargando. Démosle chance. Soy algo desesperada. Ok, lo primero que tienen acá es como el objetivo de la lección. Aquí donde está ese librito. Luego hay un video en el cual se introduce el tema. Como pueden ver, aquí está el primer tema. It's a fairly big city. Luego pues hay otro objetivo, otro video, y en este tenemos, en los que están en lapicito, esas son las tareas, ¿ok? Esto es lo que hay que desarrollar y ustedes nada más tienen que leer las indicaciones, seleccionar la respuesta correcta, en algunos pues nos toca escribirla, y luego le damos enviar. Ahí les dice cuáles están bien, cuáles están mal, y si hay alguna respuesta mala, ustedes pueden corregirla y se les corrige la nota también en la plataforma. Lo mismo con los exámenes. Usted puede corregir si de repente se equivocó, algo salió mal, usted puede regresar y corregirlos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, clear, teacher. Ok, muy bien. En cuanto a la asistencia, también tienen un mínimo requerido que es el 80% como mínimo, porque se les deja un espacio de alguna emergencia, ¿verdad? Tratemos, por favor, de que ese espacio sea para eso, especialmente en estos días que hay tráficos, accidentes. Entonces, no faltar porque la novela, porque el partido... Entonces, eso puede esperar definitivamente o ver la repetición, ¿verdad? Pero sí, la asistencia es muy importante que nos tratemos de llegar al 100%. Y pues, claro, emergencias suceden y para eso se deja un pequeño margen en el que de repente por la conexión, por el tráfico, por el motivo que sea, no pudo conectarse. Ahí tienen ese pequeño espacio. Con respecto a los permisos, nosotros como facilitadores desafortunadamente no estamos autorizados a dar permiso. Sin embargo, si usted tiene alguna emergencia, escriba al chat del grupo, al WhatsApp, para que los gestores estén al tanto de que usted tuvo una emergencia y lo puedan tomar en cuenta al momento de ellos hacer su chequeo. El nombre es importante que pongan el nombre completo, así como se han registrado, porque de repente también hacen una comparación de la asistencia, que trato de pasarla 15 o 10 minutos antes de terminar la clase, pasamos a asistencia y ellos comparan el archivo que nosotros tomamos con el reporte de Zoom. Entonces ellos comparan ahí y si de repente aparece Huawei X Pro 20, lo que sea, no sabemos el nombre de quién es ese participante que se conectó porque sale el nombre del dispositivo. Entonces tener el cuidado de ingresar a la sección y siempre pongan su nombre y que traten de que sea completo. Ya nos ha pasado que tenemos dos participantes exactamente el mismo primer nombre, mismo segundo nombre, mismo primer apellido y la diferencia era el segundo apellido. Entonces traten de siempre el nombre completo así como se han inscrito. Las cámaras en la medida de lo posible mantenerlas encendidas es bien importante porque pues de repente hacemos conversaciones, estamos interactuando. Otra cosa, su participación es importante y pues es
útil saber si está por ahí o no, ¿verdad? Porque de repente estamos fulanito, deme la respuesta de tal ejercicio y no nos contesta, es como está o no está, y bueno, en lo que averiguamos si estaba o no estaba, perdimos tiempo. Suceden cosas, a veces se encuentran en tráfico, van manejando y se conectan con el ánimo de pues ir al menos de oyentes y no perder tiempo de conexión. Pueden poner la cámara apagada, nada más pueden escribir un mensajito para yo saber de que están ahí, pero que van con esa emergencia y no decir están en el grupo pero no están participando. Entonces siempre hacerlo saber, o de repente si llegaron, ya son las 9, llegaron, no han cenado, necesitan comerse algún su sanguchito, lo pueden hacer con la cámara apagada, no hay ningún problema. Solo pues notificarlo, ¿verdad? Para no estar insistiéndole ahí. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, todo bien. No, teacher. Bueno, los micrófonos siempre se recomienda que los tengamos en silencio por el ruido de nuestro entorno, ¿verdad? Que nos puede distorsionar la clase. Hay ruidos que no podemos controlar, pues de repente el vecino está triste con los temerarios a todo lo que le dé el pulmón. Entonces ya nos interrumpió la clase. Entonces mejor el micrófono apagado. Claro, si usted tiene que participar, porque es importante, ¿verdad? Su participación es súper importante. Puede, pues, habilitar su micrófono, participar y luego trate de recordar de silenciarlo, ¿verdad? Eso, igual cuando hacemos ejercicios de práctica de pronunciación, a veces los mantenemos en silencio, aunque usted esté practicando y repitiendo en casa, tal vez yo no los pueda oír en el momento, pero me voy luego a escucharlos en los breakout rooms. En la sección principal les pido que lo mantengan así mientras están practicando pronunciación, porque de repente el compañero tiene 5 megas, pero los fantásticos estos solo tienen 5, una mega disponible y hace como que es robotito. El otro tiene 50 megas y se escucha súper bien y se hace un desorden como que estamos en una rezadera. Entonces, por eso mejor en silencio. Usted practique conciencia en su casa y luego en los breakout rooms yo me meto a escucharlos un ratito. No sé si hay preguntas. Igual, de repente los puedo pedir que participen y hagan roleplays en la sección principal. Ustedes pueden habilitar su micrófono y participar, porque sí es importante escucharlos también para poderles ayudar. En cuanto a la clase, pues ya están en un nivel bastante avanzadito, así es que pues lo vamos a hacer mayormente en inglés. Si hay temas de gramática, pues puedo explicarlos en español. Siéntanse libres de decirme, hable más despacio, va muy rápido, explíquemelo en español porque no lo comprendí, póngame otro ejemplo. Nosotros para eso estamos acá. No crean que uno se va a molestar o no, no, no. Incluso la presentación casi que la modifico cada tanto cuando es necesario. Por ejemplo, yo digo o me dicen, y este tema sí nos costó mucho, queremos practicar más. Entonces yo voy y le busco más ejemplos, más ejercicios y se los añado a la presentación, al PowerPoint. Así es que pues siéntanse en la confianza de decirme si quieren más ejercicios, más prácticas de cualquier tema. Para eso estamos y para eso son estas secciones, para ampliar lo que está en la plataforma. No sé si tienen dudas o preguntas con esto. It's clear, teacher. Yo tengo una duda, miss. Uh-huh. Quisiera saber en qué link está eso de la plataforma que dice. O simplemente lo busco en internet, por ejemplo, inglés corporativo y ya me sale ahí la plataforma. Pues puede poner inglescorporativo.net y ahí le sale, pero su usuario creo que es su correo que brindó y creo que una contraseña genérica, creo que es 12345, que es la de todos. Ajá. Pero sí, puede buscarlo así como inglescorporativo.net, se mete a la plataforma y ahí le va a pedir que ponga su usuario y contraseña. De las tareas y las presentaciones de las clases. Las tareas están ahí, el material también, ahí le está compartiendo el compañero en el chat de la meeting el link.
Gracias, sí, ahí está el... Ok, un gusto. Entonces, ahí puede encontrar las tareas, los videos que introducen los temas que van en el material, y ahí puede descargar el material. El PowerPoint es lo que yo les mando al grupo de WhatsApp, que es con lo que vamos, la guía con la que yo voy a dar la clase. ¿Hay alguna otra pregunta? No, teacher. Okay, good. Okay, so if that is the case, we're going to start today's class. Thank you for being here. Thank you for being punctual. So for tomorrow, we will start earlier. So we need to develop the topics with enough time to review in case of necessary. So I'm sharing the screen again. This is the presentation that I sent to you. As you realize, we are going to be describing places. And what we need to describe something is adjectives. The adjectives is what we need. And we have a couple here that maybe you should know, like for example, cosmopolitan. Cosmopolitan is an adjective that we can use to describe places that are full of people, full of restaurants, shops from different countries. Do you know any cosmopolitan place here in El Salvador by any chance? Yes, for example, Metro Centro. Metro Centro, yes, can be cosmopolitan. We can find that place full of people, restaurants, and shops from different countries. Okay, that's a good example. Any other example of a cosmopolitan place here in El Salvador? At the hospital in the time. Oh, really? A hospital? Oh. Yes. But is it full of people, restaurants, and shops? What about touristic? A touristic place is full of tourists and things from tourists to buy and do. Usually negative. But is there any touristic place here in El Salvador? Paseo del Carmen. The beaches. Yes, Paseo del Carmen. The beaches. What else? Any other? Surf City. Ah, a surf city. Good. Now, what about polluted? Have you heard that adjective before? Polluted. Polluted refers to air or water that are dirty and dangerous to people's health. What could be? For example, Soyapango. Soyapango is pollution. There is Apopa too. Yes, those are good examples. Vibrant. Teacher, sorry, what is the meaning of polluted? Polluted is contaminado. Contaminado. And then we have vibrant. Vibrant means full of energy and life. What can be a good example of a vibrant place in El Salvador? Cerro Verde. Yes, Cerro Verde. It's full of energy and life. That can be a good example. Any other? The hospital. Oh, hospital, yes. Now, deserted. Deserted is a place where few or no people live.
Could we have an example of a deserted place in El Salvador? Miss teacher. Which one? Balboa Park. For example, many beach from La Barra de Santiago, it has many places along. Okay, some of beaches in El Salvador can be deserted with few or no people. Okay, and then we have thriving. Thriving. What is a thriving place? Is very lively, very active, or very well situated. Is that clear, the meaning of thriving? ¿Está claro el significado? It's like a quiet place. A secure place. Yes, puede ser porque transitado. No, thriving es un lugar muy lleno de vida, muy activo o muy bien situado, como próspero. That's thriving. For example, Santa Tecla, Santa Ana, has many places. Thriving. Beautiful. Or thriving places. Okay, now stunning. Stunning means something absolutely beautiful. Any example of a stunning place here in El Salvador? It's like impresionante, that is stunning, es impresionante, absolutely beautiful, stunning. For example, el Pital is stunning for me because el Pital has a beautiful, how do you say, vista? View. El Pital has a beautiful view. Okay. Teacher, Suchitoto too? Oh, Suchitoto can be stunning too, yes. Surf City. Oh, Surf City. Yes, Surf City is absolutely stunning. El lago Coatepeque. Coatepeque Lake also. Alegría City. En City. I have heard that. He escuchado de ahí. Voy a ir un día. Es famoso. Y Boquerón. Okay. Okay, and then we have medieval. Medieval is medieval related to the Middle Ages. Period in European history from 5th to 15th century. So do we have a medieval places in El Salvador? No, teacher. Medieval centro is only the country. Oh, maybe el centro histórico can be a medieval. The Teatro Nacional, so teacher, probably. Teacher, El Castillo. Where in El, in San Salvador? Yes. On Alameda Roosevelt. Is the Policía Nacional Civil there? No, it's Alameda Hotel. In Alam I have Castillo seen that Venturoso. One. Yes, yes, probably. Yeah, good example. Excellent, Yancy. Thank you so much. Okay, and then we have this exercise, which is the first one in the material. Este es el primero, como recuerdan si lo pasamos viendo el material. This is the first topic. And the topic here, it's a very exciting place. And we have the adjectives. We're going to practice pronunciation. Let's see.
Beautiful. Beautiful. Cheap. 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 Clean. Clean. Interesting. 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 Quiet. 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 Relaxing. Relaxing. Safe. Safe. Specious. Boring. Boring. Crowded. Crowded. Dangerous. Dangerous. Expensive. Expensive. Noisy. Polluted. Stressful. Stressful. Ugly. Ugly. Okay. Is there any new vocabulary here? Wonderful. I'm sorry, which one? Wonderful. Wonderful. Okay, it's not in the list, but thank you. Any new word? ¿Alguna nuevo acá? Crowder. Crowded. Crowded is where a place full of people. A lot of people. For example, you can say that Multiplaza was crowded in the Black Friday. Yes. Yes, very crowded. It was crowded. Uh-huh. Like Pizza Hut in El Día de las Madres. Crowded. Me too. Yeah. Yeah. A lot of people there. Mm-hmm. Any other new? Letter F. Save. Save. How do you say? Save. In Spanish, seguro. Okay. No crime, no violence. Safe. Okay, thank you. The letter G. Letter? G. G, stressful. Stressful. Oh yeah. At noon, at mediodía. Yeah, stressful. Yeah, can be stressful. Estresante. Yeah, it's a stressful place. Mm-hmm. Centro histórico. Mm-hmm. The office. Any other new word? ¿Algo otra nueva? Cosmopolitan, teacher. What exactly it means in Spanish? Cosmopolitan. It was in the previous one. Yes. Ah, cosmopolitan es un lugar lleno de personas con muchos restaurantes y muchas tiendas de diferentes culturas, de diferentes países. But it's different at mall. Yes, puede ser, un ejemplo podría ser un mall, pero ajá, tal vez más bien como una ciudad, digamos, tal vez cosmopolitan o un centro comercial puede ser también. Ajá. Sí, porque se encuentran diferentes tiendas de diferentes países, de restaurantes de diferentes países. Yes, for example, la Gran Vía. Ahí está el Bennigan's, que es irlandés, I guess. Olive Garden, which is, creo que es italiano, mediterráneo. Tiene la bodega italiana, Sushito. Mm-hmm. Yes, we can consider a mall as a cosmopolitan place. Mm-hmm. Any other new vocabulary or word? Oh.
Okay, what would be the exercise here? This is a practice. We need to match the word of column eight with a word from column B that are opposite. Mm-hmm. So we're going to do this in breakout rooms. En los breakout rooms, no sé cómo trabajaban con anteriormente, pero bueno, en los breakout rooms nosotros usualmente podemos compartir pantalla. Pueden, tal vez algún compañero que ya descargó el PowerPoint, puede compartir pantalla. Luego podemos seleccionar aquí en los controles, hay uno que dice Annotate y tiene un lapicito. Seleccionan ahí donde esté el lapicito y pueden seleccionar el que dice texto. Y aquí luego hacen clic y les abre el cuadrito de texto. Y ahí pues lo modificamos, el texto, el cuadrito este, lo más chiquito. ¿Y what is the opposite of beautiful? Ugly. Ugly. Letter H. Ugly. Okay, so we place H there. Podemos hacerlo así. O pueden dibujar flechitas. Ahí tiene varios controles donde les decía está Annotate, es un lapicito. Y ahí pueden ustedes ir modificando en el PowerPoint. ¿Preguntas? Ok. And then, when you finish, cuando hagan terminado de hacer el match, aquí tienen que agregar dos más con el opuesto. Mm-hmm. Primero hacer match de los que ya tenemos aquí y luego agregar dos más. Okay, one second. Okay, I'm going to create the breakout rooms. Voy a crear los breakout rooms. Y recuerden que esto, después que reciban un mensajito de que se van a cerrar, todavía les da un minuto. No es que van a ver el pop-up message que dice que se va a cerrar y ya me salgo, le doy leave. No, todavía les da un minuto para que terminen lo que están haciendo o guarden el trabajo. Entonces, so, yes, recuerden eso. Igual cuando si necesitan ayuda en un breakout rooms, tienen una opción ahí que dice ask for help para poderles ayudar. Entonces ese mensaje nos sale a nosotros en la pantalla y ya le podemos ir a ayudar. Vamos a crear los breakouts. Okay, let's join or unirse. If you have it in Spanish, it will be unirse. Or if in English, click join. Listo. Todo.
Este lapicito, recuerdo que ella dijo, pero yo no sé si es verdad. Ajá, lo pueden hacer con el lapicito o si no, ahí donde dice text. Ajá, ahí ya lleva el borradorcito, ajá. Entonces ahí está el cuadrito. Y ese cuadrito usted lo puede modificar, hacerlo más chiquito, moverlo, ponerlo justo encima de las rayitas. Yes. Ahí va. Ugly. Sí. WH. Rich. Okay. Luego. Okay. Chip. Chip is expensive. Letter D. Letter D. Yes. The letter F. Sorry, F. Interesting. Boring. Setting A. Yes. Boring. Yes. Quiet. Quiet. Letter E. Noisy. It's graceful. Number 8. G. Salga, no se preocupe. Nosotros anotemos que es bad, happy and sad. Okay. If we happy, have notebook, we can happy, write in the notebook. Contrario, sad. Okay. Thank you. Thank you. We have. Okay. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet Bye. You too. In your case, is the first time with this group, or you have in another group before this? ¿Es su primera vez en este grupo o ya han estado en otro grupo? Ya hemos estado, por ejemplo, Joana, Angélica, ya éramos de otro grupo y también creo que... Elvira también. Ah, ok. Elvira también, vea. Sí. Ahí por unos módulos nos encontramos, por otros no. Claro. Exacto. Desde básico.
Ya somos viejos. Viejos. Ahí vamos escalando por poquito. Okay. Yeah, it's in my case, it's the first time. Okay. In this group. Yeah. Welcome. Thank you very much. And I hope to learn from you too. Espero aprender de ustedes también tanto como se pueda. La verdad que aquí todos aprendemos. Me too. Y mucho. Yes. It's a pleasure. No nos cambian. Nos quedamos en el mismo, creo, ¿verdad? Me salí, pero es que da igual. En el mismo hemos quedado. ¿Cambiaron grupos o qué? No, you're in the... Ya estamos en la clase. Oh, sí. Ok. Ah. Yes, uh-huh. So you were the ones who finished first. Los otros grupos todavía estaban... Al mismo tiempo salimos todos. Yes, uh-huh. So, yeah. You finished first the exercise and the other groups were still working. So, but yes. And how was your experience in this breakout room? Have you worked like that before? No, I never had before this opportunity of right. It's very nice. Okay, yes, it's kind of nice to use all the tools as possible. Usar todas las herramientas como sea posible y me alegra que les haya divertido estar usando. Vi que algunos hacían flechitas. It's a little frustrated. What? I don't know if I don't have a good application to do that. I am a little nervous. But I didn't find the text chart to do the letter, the put in the letter to in the type. Correct place. Yeah, to type the letters. Yeah, so yeah. You got the little pen, and then you have kind of many options. Uh-huh. So you select the one that it has a T and it says text, and that's the one that you can use. But it is nice to see that you're very creative, right? So because I saw that some of you were using the pencil, some others were using arrows, and some others found that the text option. But it was nice because you have the opportunity to meet another people, to work together, to learn. To learn too, because that is the point, to learn as much as you can. Yes, that is the objective. So the objective is to learn as much as you can to expand. I can understand the exercise. You can or you can't or you couldn't? No, I can't. I can't all understand this exercise. Ah, so was it easy for you? Very easy? No, because my PowerPoint can't write. You should select the option to modify it, uh-huh, and the breakout rooms. But yes, I met the three rooms. Me metí a los tres rooms. Y un room lo hizo con texto, typewriting. En otro grupo lo hizo con flechitas y otro lo hicieron con el lapicito. So, but nice, but you're learning also to, some other use the notebook. Also the notebook, yes, always have your notebook ready and a pencil. That's gonna be useful. So I'm happy to hear that you enjoyed the activity and that you're learning not only English, but also to use better the tools of Zoom. So, yeah, so we learned many things here. So I'm happy to hear that. And, well, what other adjectives did you add? You were supposed to use to add two more.
And no sé si alguien guardó el trabajo que hizo. ¿Sí pudieron guardar? ¿O tomaron un screenshot? Would you like to share? ¿Ya han compartido pantalla en la sección principal? No. Nunca. Carla. Tell me. Ajá, so es normal. So es normal como lo hacen en los breakout rooms. So you click on share. Yes, we can share your screen now. All right. Very good. Very colorful. Nice. You did it with arrows. Utilizaron flechitas. Okay. So nice. The opposite of beautiful, ugly, cheap, expensive, clean, polluted, interesting, boring, quiet, noisy, relaxing, stressful, safe. The opposite is dangerous, spacious. The opposite is crowded. And yes, you added two more, big, small, tall, and short. Excellent. Very well done. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Is any other group would like to share? ¿Algo otro grupo quisiera compartir para que veamos cuáles fueron las nuevas que agregaron? Don't be shy. No, en nuestro caso, teacher, no lo estábamos haciendo con Carla López, pero no sé si ella lo guardó, pero... No, she didn't. She wrote in the chat. She didn't. Las últimas palabras que agregamos, que son las de... The new ones. Uh-huh. New word. Examples, good, the contraction, bad. The opposite, bad. The opposite, bad. Then happy, sad. The opposite, sad. Yes, also they are adjective. Thank you so much, Edson. Yes. And okay. I'm missing one group. Falta un grupo. Share what you have. Amilcar is sharing the screen. Awesome. You're sharing content. Yes, it's quite small. Demo, let's zoom. Okay. So you are wonderful. Excellent. Thank you. Wonderful. Opposite. Terrible. Mm-hmm. Terrible. Young. Old. Okay, excellent. Thank you so much for sharing. Thank you. We appreciate a lot. And now, well, I'm glad that you were able to complete the exercise. Thank you so much. So for now, we're going to check attendance. So remember, if it is possible for you to turn on your cameras and say present as soon as you hear your name, to take it as valid. So let me get the Excel file to check your attendance. Amilcar Edgardo Hernandez. Present, teacher. Thank you. Angelica Yamilet Mendez. I'm here. Thank you. Celia del Carmen Retana. Thank you, Celia. David Alberto. Present. Thank you, David. Edson Stanley Hernandez. Present. Thank you, Edson. Elena Noemi Chorro. Present. Thank you so much. Elvira Lorena Alvarez. Present, teacher. Thank you, Elvira. Fernando Alberto Contreras. Present, teacher. Thank you so much, Fernando. It is Elena Ventura. It is Elena Ventura. Joanna Yesenia. Present, teacher. Thank you, Joanna. Jose Daniel Chavez. Jose Daniel Chavez. Jose Fernando Hernandez. Present. Thank you. Karen Stephanie Fuentes.
Presente. Present, thank you. Teacher. Thank you, Karen. Carla Selena Hernandez. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Alejandra Hernandez. Catherine Alejandra Hernandez. Kevin Alexander. Kevin Alexander Nuila. Miria Esmeralda Marroquín. Present, teacher. Thank you, Nidia. Oscar Alejandro Pacheco. Oscar Alejandro Pacheco. Reina Elizabeth Guerrero. Reina Elizabeth Guerrero. Ruth Noemí Guevara. Present, teacher. Thank you so much, Ruth. Samuel Isaac Flores. I am here, teacher. Thank you, Samuel. Yancy Astrid Castillo. I am here, teacher. Thank you so much, Yancy. Okay. So, I heard Elizabeth Guerrero is a present. Let me check if I write down your name, Elizabeth. Thank you, Reina. Ya la anoté por acá. Vamos. So that's fine if you write in the chat. But yes, sometimes I cannot see it. But thank you so much for letting me know. Okay, so we have finished checking attendance, and as I was telling at the beginning, so como les decía, Carla, you have a question? Carla Yasmin? You didn't mention myself. Carla Yasmin Lopez. Carla Selena Hernandez, I have here. Let me double check. Solo tengo Carla Selena Hernández Guevara. Pero ya está por ahí. Yes, I am. Sí, Carla Hernández. No la tengo no la tengo en la lista de asistencia. Si gusta, me regala su nombre completo para consultar. Okay, perfect. Para poner ahí la notita y preguntar mañana, Carla y Yasmin. Si gusta, me lo escribe en el chat para ponerlo aquí en un post-it. En el de la meeting. Okay, para, perfect. Si pregunto mañana por qué no me aparece en el listado. Thank you. ¿Alguien más que no mencioné? Okay, entonces sí los mencioné a todos, ¿verdad? Y mañana consulto y a ver qué me dicen o si me la pueden agregar, Carla. Thank you. Okay. Is there any other, do you have any question before we finish today's session? No, teacher.
Okay, no question. Teacher. All right. Thank you so much for joining today's section. See you tomorrow. Remember, it's the same link. Siempre es el mismo enlace para entrar a la clase. And remember to write down your full name so that we can register properly. So see you tomorrow and take care. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night tomorrow. Good night tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night, Jen. Good night. Take care. See you.